Solo soy un oficial de tránsito. Estoy aquí porque es donde debo estar. No sé si después estaré lejos, o tal vez mañana ya no estaré. La ciudad es el lugar donde se refugian los seres humanos de la soledad. La familia es el círculo social que los seres humanos creamos y protegemos. Los amigos, con quienes compartimos momentos para darle sentido a lo que se llama vida. Los seres humanos, ¿qué son los seres humanos? ¿Una creación de Dios o solo producto de la suerte? Como todos, tengo ganas de vivir, conocer y trascender. El ciclo de la vida y la razón de estar, no todos lo comprendemos. Sabemos que vivimos porque estamos presentes en los demás y los demás viven porque están presentes en nosotros. Cuando la muerte llega, lloramos, porque no sabemos a dónde iremos después. Tal vez el tiempo es eterno, pero la vida termina pronto. He presenciado la alegría de la nueva vida. También he sentido el horror de la vieja muerte. Y todo lo quiero evitar. Alguna vez pensé que con esta labor podría salvar al mundo, pero no puedo salvar al mundo porque el mismo mundo no se quiere salvar, y yo soy parte de ese mundo. Soy un hombre común, con una familia recién creada, junto con mi esposa y mi primer hijo, a quien deseo siempre lo mejor. Y transmitirle la sabiduría de los valores, de la responsabilidad y del respeto y el amor a Dios. Ella es mi esposa, una mujer admirable, que sin ella simplemente nada tendría sentido. Siempre está a mi lado y siempre estaré con ella, con quien forjo mis sueños que en todo momento me esfuerzo por realizar. Y me siento afortunado de que me haya elegido. El trabajo, el lugar donde estoy peleando a mi manera para una vida mejor, día con día por conseguir mis sueños, el medio único que me permite tener lo que quiero. Me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá mi fuerza de voluntad. La monotonía a veces es insoportable, quisiera cambiar, pero la situación económica, política e incluso religiosa afecta a todos. Y no soy la excepción. Estoy cansado, me siento fatigado y anhelo que llegue el día de descanso para estar con los que más amo. No tengo la más mínima intención de interferir con las inconformidades públicas, pero a veces tengo que hacerlo. Qué fastidio tener que salir todos los días a la escuela. Pero cuando llego, se me olvida y al ver a mis amigos, me siento mejor. Dicen que soy un estudiante modelo. Eso no me importa. Solo hago lo que tengo que hacer. Quiero ir a viajar por el mundo. Conocer. Me da tristeza saber que muchas niñas de mi edad solo quieren estar con el vicio y casarse. Me he dado cuenta que más adelante en su vida sufren mucho, y como decía mi abuela, después de viejas viruela, y ya no van a poder, porque se llenan de chamacos y se amargan la vida. Yo no quiero casarme tan chica, prefiero disfrutar de la vida, continuar mis estudios y trabajar y ser una mujer libre e independiente,
que no dependa de un solo hombre. Tengo a mi madre, ella siempre me aconseja, aunque a veces pienso que está muy fuera de tiempo. Cuento con ella y puedo platicar, prefiero tenerla como amiga, me siento más cómoda. A mi padre ya no lo tengo, ahora es mi abuelo, quien siempre me cuida, es como mi segundo padre. Él siempre está trabajando, casi no lo veo, tiene que trabajar mucho. Aún es joven, pero me preocupa su edad. Yo quisiera quitarle la carga de siempre trabajar. Por eso me esfuerzo estudiando. Me dice que con estudio puedo tener lo que quiero. No sé, pero ellos así lo dicen. ¿Por qué no creerles? Después de todo son mi familia. No creo que mientan. Espero que Dios me permita vivir a lo que sea de Él, lo que sea de su voluntad. Pero mientras tanto, me dedicaré a seguir adelante y esforzarme por realizar mis sueños. Ay, mamey, guapo, con billete y moto. ¿Qué más puedo pedir? Todas las mendigas viejas quisieran tener uno así. Yo lo tengo, y es mío, babosas. Para que vean quién es la ley. Cada vez que me subo con él, me siento en el cielo, y no solo en la moto. Pero hoy, no sé por qué siento que lo voy a extrañar. A veces siento que encajamos. Neta que yo quiero ser de la banda, pero él es un solitario. Yo creo que sí me quiere, porque tolera a mi banda, me gusta y quiero seguir siendo su nalga. Aunque solo sea por eso. Es que es tan... Yo quiero ser libre, no quiero esa vida bujigata de niña buena. Esta es mi vida y es lo que quiero. ¿Que la sociedad? Nah. ¿Que las reformas? A mí me vale mientras pueda estar con alguien como él. Siempre con él, aunque mi vida llegue a su fin, aunque todo el mundo se colapse, nada me importa, solo pensaré en él hasta mi muerte. Me gustaría pasar mis últimos momentos con él, porque él es toda mi vida. ¡Tú te callas! ¡Ya! Bien romanticona. Ven. Oh, no, pero vamos a ir al antro. Vamos a ir. Es viernes, por Dios.
sí, pero, o sea, los viernes eran los blanquitos. Ay, no, ya vemos la película. Mira, vamos a probar. Decídanse, chicas. Vamos a probarnos todo. Vamos a probar una película. Y vamos a acostarnos. No, yo me quiero acostar. No, no, no. Pues ni yo, pero pues hay que ver peli. Porque no, ya sí, no, ya estamos arregladas ya. Para arreglar ese tema de amigas y así. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí encerrada? No. Pero es que es viernes, es viernes. Como que viene aquí todo. Pues por eso es viernes. Cada vez que me junto con mis amigas, me siento tan bien. Soy libre, soy yo. No me importa lo que suceda, ni lo que le pase a los demás. Al fin y al cabo, que no son mi familia, ni mucho menos son mis amigos con los que me divierto y en verdad me importa. Vamos a ligar, ¿sí? No te diré nada. No sé. Ay, voy. No sé por qué se retrasan mucho. Ay, porque el tiempo premia. Ya me cansé de escuchar el consejito de mi mamá. Esa vieja ya pasó. Este es mi tiempo, es mi vida. Y lo que haga es lo que quiero hacer. No me arrepiento. ¡Sí, mami! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Bye, mami! ¡Vamos, la niña! En realidad, a veces tengo miedo de lo que pueda pasar. No sé, pueden pasar muchas cosas en tan solo un instante. Bueno, amigas, ya que nos vamos a ir, porfa, póngase el cinturón. No estoy segura de lo que hago, quizá por rebeldía. Por lo menos el cinturón. ¡Ya cállate! ¿Música? Recuerdo que decía que no quería salir, solo quería ver películas de amor. ¿Cuánta prisa llevan los jóvenes? ¿Por qué quieren ser tan pronto parte de la sociedad adulta? ¿Por qué los presionamos a querer dejar la niñez? ¿Por qué los educamos para los vicios y no para el respeto y la convivencia con los demás? Una pequeña regla no respetada nos trae, en muchas ocasiones, dolor, sufrimiento y la pérdida de nuestros hijos. ¿Cuántos más tienen que morir para poder tomar conciencia de los errores? No tenemos que ser vigilados para hacer las cosas que nos corresponden. Qué bueno sería hacer lo que cada quien le toca. Esa es la educación que esperamos y debemos dar a nuestros hijos. Un beso, una caricia, un abrazo. Puede cambiar esta sociedad tan golpeada por los ideales de poder, de corrupción y destrucción de nosotros mismos. Estos son ideales que debemos desechar. Las lesiones a nuestra alma, a nuestro cuerpo, son causadas por decisiones mal tomadas, pero no podemos pedir a los nuestros
tomar las decisiones correctas si no les enseñamos a hacerlo. Soy un profesor comprometido con mi vocación y estoy en una lucha contra las falsas promesas de felicidad. Me duele y lloro internamente al ver jóvenes que piensan que solo se vive el hoy. No ven el futuro como una forma de construir algo mejor para ellos mismos y sus futuros hijos. Deseo formar más seres humanos que se comprometan con ellos y con los demás. Esto tiene signo, está respirando. Okay. Una vez más siento que no he hecho bien mi trabajo. No pude evitarlo y eso me inquieta. Me siento decepcionado y no creo olvidar pronto. Aparento ser fuerte ante mis compañeros, pero eso no es suficiente. No me quita esa pena en el corazón. Nuevamente ver caer las lágrimas resbalando silenciosamente en las mejillas. Otra vez el ambiente en donde el olor a muerte es insoportable. Donde desangrarse el corazón por dentro es común en aquellos que lo han perdido todo. Quisiera poder escribir algún consuelo para aquellas madres que por segunda vez sienten el dolor que causa un hijo. Ver la muerte en las películas, videojuegos o internet tal vez cause gracia, pero no es así cuando se trata de alguien a quien queremos. El segundo dolor de una madre no tiene comparación, eso no lo comprendemos hasta que lo somos. Quisiera poder escribir una frase para esas familias que quedan desamparadas, perdiendo el sustento, la estabilidad y la fuerza de la razón,
donde se priva de la sabiduría a los más pequeños, y eso es arrebatarle un derecho, el derecho de ser feliz. El título de cada historia, nosotros lo decidimos. Cada una de las escenas de nuestra vida llevan por nombre nuestras acciones. Si nos detenemos un poco y respetamos los derechos de los demás, daremos a nuestra vida un mejor título.